cielo azul. Vamos a verlo, entonces está muy alto. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second stage, 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 second st
usted ya vos, cachanito, se ve bastante relajada, así que todo va súper bien. Realmente es súper emocionante y expectante, súper contento. Para las personas que están viendo la transmisión en distintas regiones del país, en Santiago y en otros países, ¿cuáles son las fases a seguir en este momento? El cohete, que dentro de él está el Sunshine junto a otros cubes, ¿cierto? ¿Qué pasos hay que esperar en este momento? Bueno, lo que ocurre a continuación es que después que el satélite llegue a determinada altura de 500 kilómetros aproximadamente, lo que ocurre es que se empiezan a separar los, o sea, empiezan a salir del cohete de los distintos satélites. La mayoría de los CubeSats están todos juntos en un aparato que se llama Pipot, que los va soltando de a poco, con cierta separación. Y es muy probable que después que eso ocurra, en algún momento, quizás mañana, nos lleguen videos de cómo fue la separación, si es que no se ven ahora. Después de eso, mañana en la mañana, acá, como las 9 de la mañana, intentar establecer algún tipo de comunicación con el satélite. Entonces mañana en la mañana, eso de las 10 de la mañana. Ahí va a haber todo un periodo largo de intentos de comunicación con el satélite. Hay algunos momentos que pasa más cerca de Chile, hay otros momentos que va a pasar un poco cerca de la cordillera. Usualmente van a hacer como dos pasos, dos veces al día, y que pasa cerca de Chile, pero no siempre va a ser una posición óptima, así que van a haber algunos lugares donde va a ser más posible establecer una comunicación que en otros momentos.
Cristóbal Zagal, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, nos comentaba entonces sobre el lanzamiento del Suchai, primera fase exitosa. Mañana, eso de las 10 de la mañana, 9 y 10 de la mañana, podríamos tomar contacto entonces con el satélite. Recuerden que pueden seguir viendo la transmisión en vivo a través de tv.uchile.cl y recuerden comentar en las redes sociales de @uchile con el hashtag Suchai. Esta iniciativa vanguardia en el país, creada por la Universidad Pública, por la Universidad de Chile. Vamos a seguir viendo las reacciones aquí en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Vamos a escuchar entonces ahora al decano Patricio Ceituno, entrega algunas palabras a Canal 13. ¿Cómo hacemos que este país sea un país desarrollado? ¿Cómo lo hacemos? Esto es una señal. Esta es una señal. Es ser esforzado, ser perseverante, tener, pero sobre todo ponerse metas ambiciosas. En el año 2010, cuando empezó este proyecto, todos mirábamos cómo esta facultad va a lograr poner un satélite en el espacio. Parecía una meta imposible. Pero son esas metas imposibles. Cuando uno las combina con estudiantes talentosos, eso es lo que se logra. Así que no puedo estar más orgulloso de esta Universidad de Chile, no puedo estar más orgulloso de ser dejado de esta facultad, que después de tantos años vivir aquí, no he vivido. Para Chile significa que es posible el salto al desarrollo. Ese para mí es el gran mensaje. Es posible un salto al desarrollo. Y un salto al espacio, obviamente. Pero para mí, este sueño de que Chile puede ser un país que se mezcle con estos países más desarrollados, es posible. Solo falta decisión, solo falta esfuerzo, solo falta persistencia y creer en la ciencia. Y creer que las universidades pueden desarrollar tecnología. Following exactly the estimated flight path
Entonces con Axel, Alex de Serra, estudiante de la Facultad de ingeniero de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero una de las personas que participó de este equipo que está haciendo historia sin duda en este momento. Cuéntanos un poco la impresión y el trabajo que ha realizado para lanzar el Sunshine. Bueno, el momento de gran felicidad, esperando que el cohete llegue a la altura deseada y comience la separación de los satélites para estar completamente tranquilo ya, pero mucha emoción de que hasta el momento todo va bien y con la felicidad de haber cumplido un hito, que haber puesto un satélite en un cohete y que lo esté colocando en órbita. Entonces, bastante contento en ese sentido. ¿Cómo se compone el equipo de las personas que han trabajado en este proyecto Sunshine, Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? General, o sea, el equipo en realidad son puro alumno, entonces nada más que darle las gracias a ellos que con su esfuerzo y sobre todo el tiempo logramos hacer este satélite que va en órbita. Y que comenzó el año 2010, ¿cierto? Sí, hace 7 años que comenzamos este proyecto y bueno, lo más complicado fue encontrar un lanzador. Últimamente con el lanzador anterior que teníamos tuvimos un problema, se retrasó, pero feliz al fin de haberlo hecho. Oye, Alex, una última consulta. ¿Qué significa para la Universidad de Chile, para el país, el tener este satélite, el primero hecho en Chile, en órbita? Bueno, para nosotros da el puntapié inicial de un programa espacial. Después de este satélite vienen dos más. Por lo tanto, la felicidad de haber lanzado este no impulsa a seguir construyendo el otro. Y bueno, para el país yo creo que es súper importante el desarrollo de una área espacial. Tenemos la oportunidad de hacer esto. Entonces, feliz de que esto es el puntapié inicial para poder seguir haciendo más. Muchas gracias, Alex. Igual quería mandarle un saludo a mi familia, que es la que me apoyó en todo esto, a mi hermano que está en Estados Unidos, y mi hermano que... ¿También está en Estados Unidos? Sí. Aplausos rotundo en este momento en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué significa este aplauso? O sea, se ve en el video que están desplegando los kiosas, entonces es muy probable que alguno de esos sea el... Se puede ver el video, ya después de esto queda tratar de escuchar. Entonces, ahora los invitan a escuchar, pero en este momento se acaban de lanzar los satélites. El Sunshine es uno de ellos, de los 30. O sea, de los 20 que van a... bordo de este cohete que los lleva y los acaban de lanzar, así que se estaría cumpliendo una segunda fase. Así que ya están saliendo los brindis aquí en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerden que pueden comentar esto a través de redes sociales con el hashtag Sunshine y también pueden verlo a través de tv.uchile.cl. Vamos a seguir entonces viendo las reacciones a medida que van avanzando las etapas de este hito sin duda histórico para el país y también para la Universidad de Chile. Cerca de 20 y acaban de ser lanzados al espacio. Ahora mañana, como nos comentaba antes Juan Cristóbal, académico de la facultad, tenemos que ver si es que esto implica cuando pase por Chile, si logramos tomar señal y contacto. Vamos a hablar entonces con el decano que está celebrando, el decano Patricio Situ, ¿no? En breve.
Vamos a hablar entonces con el decano Patricio Ituno de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Decano, están descorchando champaña aquí en el laboratorio, es un momento histórico. Les voy a contar, hay muchas personas viendo a lo largo de todo Chile, en Santiago, en la misma universidad, estudiando desde ellos alrededor del mundo en este momento. Les voy a comentar un poco primero sus impresiones. Bueno, mi impresión, como primero como egresado de este departamento de ingeniería eléctrica, donde me formé, donde sufrí, donde viví, lo que era ser estudiante de la Universidad de Chile, estar aquí más o menos 50 años después, celebrando este hito, realmente me llena de orgullo, me llena de satisfacción, pero sobre todo por la Universidad de Chile, por la Universidad de Matemáticas y por la demostración que Chile puede tener universidades estatales de clase mundial.